pants, Antonio. Pants? You can see my pants. Sure can, on your legs. Oh no. And what's wrong with that? Pants en inglés estadounidense son pantalones, pero en inglés británico son calzoncillos. ¿Ves qué importante es saber las diferencias? Hello, my name is Antonia y soy tu profesora de inglés online. En el vídeo de hoy vamos a conocer las diferencias más importantes entre vocabulario británico y estadounidense. Y veremos qué inglés hablas tú. Sigue hasta el final de este vídeo porque habrá muchos ejemplos y una prueba. Are you ready? Let's go! Me gustaría mencionar que sería buena idea para ti escoger solo una versión de inglés, tipo británico o estadounidense, y seguir aprendiéndolo. No mezcles todos los acentos y todas las palabras a la vez. Let's get started. Comenzamos con las palabras escandalosas, es decir, los que causan confusión. En la introducción de este video vimos un ejemplo. Pantalones en inglés británico son trousers y calzoncillos son pants. Sin embargo, en inglés estadounidense, pants son pantalones y underpants o briefs son calzoncillos. Entonces, ten cuidado. Estoy segura que ya sabes que el metro de Londres se llama underground, pero en la vida cotidiana solemos usar la palabra tube, que significa un tubo. Ojo que tiene sentido, porque el metro está moviéndose dentro del tubo, es decir, el túnel. Entonces, si quieres impresionar a un británico, te recomiendo usar esta palabra. Pero si lo dices a un estadounidense, va a pensar que estás cogiendo un tubo, literalmente. Entonces ahí usa la palabra subway. Todos saben que los ingleses aman beber, entonces cuando queremos echarnos una copa, nos vamos directamente al off-license, que es una tienda de alcohol. Pero si lo dices a un estadounidense, va a pensar que estás haciendo algo sin licencia o no te va a entender. Entonces di liquor store. Dummy es el chupete para un bebé, pero en Estados Unidos tiene otro significado en completo. Es como una persona tontita, un principiante. Lo suelen usar mucho en los nombres de curso, tipo Spanish for Dummies, español para tontitos o para principiantes. Entonces, si quieres decir un chupete ahí, di pacifier. Ojo que estoy intentando con el acento, estoy intentando. Seguimos con el tema de los bebés. Un pañal en inglés británico es un nappy y en inglés estadounidense es diaper. Creo que nappy para ellos sería tipo una siestita, no lo sé, no te van a entender. Y la última, las patatas fritas que pides en un McDonald's con una hamburguesita se llaman chips en Inglaterra y en Estados Unidos se llaman french fries. No tienen nada de french, pero da igual. Entonces las patatas fritas que compras en un súper, que están en un paquete, se llaman crisps. Pero en inglés estadounidense, chips. Ahí va la confusión. Revisamos todas las palabras que acabamos de aprender. Pantalones en inglés británico son trousers y en inglés estadounidense, pants. Calzoncillos, pants. Briefs o underpants. Metro, underground o tube en la jerga de Londres, subway, tienda de alcohol, off-license, liquor store, el chupete, dummy, pacifier, el pañal, nappy, diaper, patatas fritas de McDonald's, chips, french fries, patatas fritas en una bolsa, crisps, chips. Ahora veremos cómo diría algunas frases un británico y un estadounidense. Estoy cogiendo el metro hacia una tienda de alcohol. I'm getting a tube to an off-license. I'm getting the subway to the liquor store. El bebé en un pañal tiene un chupete. The baby in a nappy has a dummy. The baby in the diaper has a pacifier. ¿Dónde están tus pantalones? No se puede llevar calzoncillos en el trabajo. Where are your trousers? You can't wear pants at work. Where are your pants? You can't wear briefs at work.
Ahora vamos a ver otras palabras que son diferentes en inglés británico y estadounidense. Me gustaría mencionar que muchas de palabras americanas ya se entienden perfectamente en Inglaterra y hasta se usan por la culpa de las películas y canciones. Galleta en inglés británico es biscuit y en inglés estadounidense cookie. Otoño, autumn, fall. Se supone que viene de las hojas que se caen. Basura, rubbish. En la jerga inglesa esta palabra se usa para decir es una mentira, that's rubbish. Trash, garbage. Los deportivos, trainers, sneakers, jersey o suéter, jumper, sweater. Viene de la palabra sweat, que significa sudor. La acera, pavement, sidewalk. Dulces, sweets, candy. Billete de ida, single ticket, one-way ticket. Billete de ida y vuelta, return ticket, round trip ticket. Vamos a ver cómo diría algunas frases con estas palabras un estadounidense y un británico. En otoño me gusta poner mi suéter favorito. I like wearing my favorite jumper in autumn. I like wearing my favorite sweater in the fall. Vi un par de deportivos en la acera. I saw a pair of trainers on the pavement. I saw a pair of sneakers on the sidewalk. Compré unos dulces y galletas en la tienda. I got some sweets and biscuits in the shop. I got some candy and cookies in the store. Encontré un billete de ida y vuelta en la basura. I found a return ticket in the rubbish. I found a round trip ticket in the trash. Es tiempo de hacer una prueba. Traduce estas frases estadounidenses a frases británicas. No olvides de dejar tus respuestas en los comentarios, porque yo las voy a ver y regresar. I bought some pants in the store. I bought some trousers in the shop. The baby hates the pacifier and loves candy. The baby hates the dummy and loves sweets. I was wearing sneakers and walking on the sidewalk. I was wearing trainers and walking on the pavement. Ya se termina nuestro vídeo. Pero no es el final de todo. Hay cientos de palabras así y me encantaría enseñártelas todas, pero no puedo en un solo vídeo. Entonces dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal si quieres parte 2. Como siempre, te he dejado tareas interactivas en la descripción de este vídeo para que puedas practicar al máximo. And yeah, see you in the next video. Bye!